¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es lunes 27 de marzo, se termina el mes. Esto avanza a una velocidad que, bueno, imagínense ustedes, espero que sus propósitos sigan avanzando también porque el tiempo nos gana. Saludos a toda la gente que nos ve por Estrella TV, Canal 16, aquí en Charlotte, Carolina del Norte, así como los que nos ven por cable en Spectrum, Canal 811, y a la gente que nos ve en Charleston, Carolina del Sur, por Estrella TV, Canal 31 y Azteca América, Canal 29, así como los diferentes sistemas de cable. Obviamente, en el mundo entero, en YouTube y en Facebook Live, en estos momentos en vivo, estoy viendo cómo se conecta la gente, a los que están, como siempre, pendiente de este noticiero. Vamos a iniciar con la información del día de hoy. Tenemos noticias que cubren, por supuesto, las Carolinas y el mundo. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, vetó el proyecto de ley que elimina la verificación de antecedentes penales para la obtención de armas de fuego. De esto nos habla Juan Carlos Velilla. El pasado viernes, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, vetó el proyecto de ley cuya finalidad principal pretende eliminar la autoridad que tienen los alguaciles de rechazar un permiso de alguien que esté solicitando llevar un arma de fuego, ya sea por presentar signos de enfermedad mental, antecedentes de abuso doméstico u otros indicadores que manifiesten que una persona podría ser un peligro para sí misma o para los demás al portar un arma de fuego. Cabe recordar que el pasado mes de febrero este proyecto de ley, el número 41, fue aprobado tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes estatal. El proyecto de ley también está diseñado para permitir las armas de fuego en algunas propiedades escolares, lo que aumenta las posibilidades de que los niños puedan encontrar o acceder a estas en un momento en que los delitos con armas y los suicidios entre los menores de edad de Carolina del Norte están aumentando. Eliminar las verificaciones sólidas de antecedentes permitirá que más abusadores y delincuentes de todo tipo, personas con problemas mentales y otras que podrían estar inhabilitadas por alguna razón, posean armas de fuego y de esta manera se vea reducida la capacidad que tienen las fuerzas del orden para poder evitar que se cometan delitos violentos, dijo Cooper. Tras haber sido vetado este proyecto, varios legisladores demócratas estatales han venido felicitando al gobernador Roy Cooper y han expresado que el mandatario estatal está defendiendo la seguridad pública para salvar vidas. Además, mencionaron que este no debería ser un tema partidista. Finalmente, después de haberse vetado este proyecto de ley por parte de Cooper, la responsabilidad para tumbar esta decisión recaerá ahora sobre la Asamblea General Estatal, donde los republicanos en su mayoría esperan anular esta decisión del gobernador Roy Cooper. Desde Charlotte, Juan Carlos Velilla para Hola News, edición especial. Por otra parte, la Casa de Gobierno de Carolina del Sur prepara un proyecto de ley que le permitiría a cualquier persona jugar a la lotería pagando, pues, con una tarjeta de débito. Bueno, eso suena bueno. Ya sabe, productor, si usted quiere ahora jugar a la lotería, también puede pagar con tarjeta de débito. Vamos a escuchar la noticia. Un proyecto de ley propuesto en el Senado de Carolina del Sur para cambiar la forma de comprar boletos de lotería en Carolina del Sur está dejando a algunos emocionados y a otros preocupados. El proyecto de ley permitiría a las personas comprar boletos de lotería con una tarjeta de débito en lugar de efectivo, que actualmente se requiere para jugar en Carolina del Sur. El senador del condado de Horry, Greg Henry, quien propuso el proyecto de ley, dice que la regla actual simplemente está desactualizada. Hace 30 años, todo mundo llevaba dinero en efectivo, una tarjeta de débito, es posible que hayas tenido una, pero solo la usaste para ir al cajero automático. Si bien la Lotería de Educación de Carolina del Sur ayuda a pagar las becas, Henry dice que no cree que el Estado vea un aumento en las ventas como resultado del cambio. Él dice que se trata de conveniencia y de ahorrar dinero. Algunas personas ven esto como algo positivo, ya que los pagos en efectivo continúan creciendo en popularidad. Ya están usando tarjetas de débito en todas partes ahora. Entonces, ¿por qué no hacerlo también con los raspaditos?, comentaron. Henry dice que no hay una hora o fecha fijada para que el Comité de Educación escuche el proyecto de ley, pero confía en que recibirá el apoyo. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y de las ilusiones de la lotería, donde todos soñamos cuando vemos esos letreros ahí en las carreteras de tantos millones de dólares, yo también sueño y empiezo a ver qué compraría. ¿No le pasa a usted eso? ¿Productor, no le pasa a usted? Cuando ve eso en las calles de que tantos millones o billones,
Yo digo, no, mejor que no me lo gane, me voy a enloquecer. Pero bueno, de los sueños de la lotería pasamos a la construcción. Según las últimas investigaciones, varios trabajadores en Carolina del Norte han perdido su vida mientras se encontraban laborando, por supuesto, a grandes alturas. Esto desde un andamio. Y de hecho, recientemente yo llegué al hospital que tuve una situación personal y encontré a un hispano que acababa de caerse del quinto piso. Bueno, vamos a ver la nota y ahorita platico. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes de Noticiero La News, en especial para todos nuestros televidentes que trabajan, laboran en el campo de la construcción. Según expertos, encontrarse trabajando en un andamio a gran altura significa estar poniendo en peligro la vida en un 99%. Cabe señalar que las caídas desde cualquier altura son la principal causa de muerte en el sector de la construcción acá en las Carolinas. Y una de cada tres fatalidades en este oficio tiene que ver generalmente con una caída. En Carolina del Norte, los registros de seguridad ocupacional mostraron que al menos 16 personas en el estado fallecieron en los últimos 10 años en accidentes relacionados con andamios que se encontraban a diferentes pies de altura y en distintos lugares de trabajo. De ellos, al menos 11 muertes se produjeron con diferentes tipos de andamios que colapsaron, se rompieron o funcionaron mal en las construcciones donde se encontraban. Es importante tener presente que para mantener una vida útil y un buen desempeño de un andamio, de los cinturones de seguridad y de los arnés, es necesario una inspección diaria. Es vital que una persona competente haga una inspección visual de rutina antes y después de haber sido usado. Si alguna pieza del equipo se encuentra en dudosas condiciones, debe ser retirada del servicio y reemplazarse inmediatamente. Pues hombre, soy muy sincero, qué tristes estas estadísticas que hemos analizado referente a la gente que ha fallecido víctima de encontrarse en un andamio a determinada altura y caer, por supuesto, y perder la vida. Lo que más deseo es que en este 2023 no vaya a ocurrir lo que pasó a principio de año, donde varios hispanos perdieron la vida, precisamente desde un andamio acá en el Uptown de Charlotte. Esperemos que esto no vuelva a pasar y que se tomen las medidas necesarias, tanto por parte de las autoridades como también de los contratistas, de las constructoras, cuando están realizando este tipo de trabajos. No siendo más, nos vamos despidiendo y esperamos, como decíamos, que esto no vuelva a ocurrir. Ojalá así sea. Ojalá se tomen cartas en el asunto. Desde la ciudad de Charlotte, con mucho gusto, Juan Carlos Velilla para el noticiero Hola News, edición especial. Así es, de verdad que es muy triste ver cómo nuestros paisanos pues pierden la vida en estos trabajos tan difíciles. Como le dije yo antes de esta nota, yo el viernes pasado tuve una situación con mi hija que la llevé a la emergencia y ahí me encontré en la emergencia del hospital a unas personas que llegaron con un señor, un muchacho, pues con todo quebrado porque se cayó del quinto piso. Y empecé yo a preguntar ahí y de verdad que me da tristeza. Hay que tener mucho cuidado, por favor. Vamos a pasar ahora a la sala de redacción de Hola News, edición especial con Alejandra Gallardo, quien tiene información adecuada, como ya es costumbre. Mi querida Alejandra, adelante. Muy buenas tardes para todos en esta edición de Hola News, edición especial. Desde la sala de redacción hemos revisado la información más relevante de último momento. Aquí se las presentamos. Estos son los detalles. Alrededor de las 6:30 p.m. de ayer domingo, oficiales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg se trasladaron para atender un homicidio que se registró al norte de Charlotte. Los últimos reportes dieron a conocer que al llegar las autoridades al lugar donde ocurrió el asesinato, encontraron a una mujer a la cual un hombre le propinó varios disparos en la cabeza en la vivienda donde se encontraban ambos. Hasta el momento no se sabe si el presunto asesino y la víctima tenían vínculos familiares. En la madrugada de ayer domingo, alrededor de las 3 a.m., en la South Tryon Street en Erwin Road, se presentó un accidente mortal donde una persona perdió la vida tras presentarse el volcamiento de un vehículo, mientras otra fue llevada de gravedad a un hospital cercano. Los paramédicos confirmaron que una persona fue declarada muerta en el lugar del accidente. Las autoridades que atendieron la tragedia vienen reuniendo pruebas para esclarecer qué fue lo que realmente generó este incidente. Según los últimos reportes, la persona que resultó herida se encuentra en estado bastante crítico. A las 12:30 p.m. de ayer domingo se presentó un voraz incendio que destruyó completamente una casa ubicada en West Ridge Road, en el condado de Rowan. Los oficiales del Cuerpo de Bomberos de Salisbury
están trabajando para determinar la causa principal que produjo este incendio, mientras que la Cruz Roja Americana viene ayudando a 5 personas que quedaron desplazadas por la pérdida total de su vivienda. No se reportaron heridos ni fallecidos. Estamos muy bien informados. Regreso, cámaras y micrófonos, hasta el estudio de Hola News, edición especial. Que pasen una extraordinaria tarde. Nos vemos en la próxima. Gracias, mi querida Alejandra, por la información desde la sala de redacción de Hola News, edición especial. Por otro lado, el Distrito Escolar de Charlotte, del Condado de Mecklenburg, invita a los padres de familia hispanos para que participen y asistan a las reuniones que celebrarán, por supuesto, se van a celebrar este jueves, donde se discutirá el nuevo presupuesto para el próximo año escolar. No se puede perder de vista que las escuelas de Charlotte Mecklenburg School son el distrito número 17 más grande de toda la Unión Americana y el segundo más grande de Carolina del Norte. Cabe resaltar que el distrito viene brindando actualmente instrucción académica y apoyo a más de 141 mil estudiantes originarios de 175 países que hablan alrededor de 209 idiomas. También el CMS viene brindando educación a alumnos con discapacidades físicas y de aprendizaje. Es por esto que Charlotte Mecklenburg School está invitando a familias, miembros de la comunidad y empleados del distrito para que asistan a una sesión con el Consejo de Charlotte, donde se estará discutiendo el presupuesto para el próximo año escolar. Los asistentes podrán participar y dar a conocer las prioridades que consideren son las más importantes para que el distrito forme y genere estudiantes más profesionales y competitivos. La sesión se estará realizando este jueves 30 de marzo a las 7 de la noche en Hickory Group Elementary en la 6709 en la Pence Road en Charlotte. Los organizadores han dado a conocer que habrá un intérprete en español disponible para todas las personas que asistan de nuestra comunidad latina. Desde Charlotte, Juan Carlos Velilla para Hola News, edición especial. Escucha la mejor música latina en Latina FM, con estaciones en 3 estados. Siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres bebecito, tú eres bebesoto, friquito, una más. Tropical. Papi, dame un consuelo, seré la cura. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy.
Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Hola News edición especial. Y bueno, el fin de semana todos nos llevamos la triste noticia de que el actor, conductor y productor Javier López Chabelo falleció a la edad de 88 años. Aunque usted no lo crea, mucha gente pensaba que tenía más de 88 años. Y bueno, se trata de una figura emblemática de la televisión mexicana por su personaje de El Niño Eterno, que lo mantuvo por más de 57 años en escena. Por supuesto, recordarlo es volver a vivir. Mucha gente disfrutaba, yo personalmente disfruté, nunca alcancé a ir a su programa como ahora que he ido casi a todos, nunca tuve esa oportunidad de ir en familia con Chabelo, que estuvo al aire por más de 48 años. A mí ya no alcancé a poder participar, ya ves que yo en todos los programas me gusta estar y me meto en todos, pero este específicamente me quedo con ese sentimiento que nunca pude estar presente en una de sus emisiones de los domingos de En Familia con Chabelo. Nos vamos hasta la capital mexicana, donde nuestro querido Alejandro Roldán nos tiene los detalles de el adiós. Dios a nuestro niño eterno, Chabelo. El actor, comediante y productor Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, falleció este fin de semana a la edad de 88 años de edad. La noticia entristeció a la sociedad mexicana, ya que él fue figura emblemática de la televisión en este país, con su popular programa de televisión En Familia con Chabelo, el cual duró al aire 48 años. Presentando un cuadro de abdomen agudo y más adelante un choque séptico que le quitó la vida. Su deceso se dio a conocer a través de redes sociales, en donde sus familiares informaron que falleció a causa de complicaciones abdominales. Chabelo era el niño eterno de México, era el amigo de todos los niños. Su carrera fue de más de 70 años en la televisión, además de realizar alrededor de 30 películas al lado de figuras emblemáticas como Mario Moreno Cantinflas. Mi padre fue un hombre con un gran amor al trabajo, a su trabajo, a los niños. Fue un gran creativo que creó un personaje que todos conocimos y que nos acompañó durante nuestra infancia. Javier López Chabelo nació en Chicago, Illinois, el 17 de febrero de 1935, de padres mexicanos originarios del estado céntrico de Guanajuato. En su juventud, tuvo que regresar a los Estados Unidos para hacer su servicio militar en San Diego, California. Fue reconocido por el récord Guinness en dos ocasiones, una por los años al frente de su programa como conductor infantil y el otro por ser el que tiene más años personificando a este niño que todo México conocía como Chabelo. Los restos fueron trasladados hasta esta agencia funeraria, donde fue velado de forma privada, tal y como lo solicitaron sus familiares. Descanse en paz, Javier López Chabelo. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Bueno, la verdad yo me quedé con las ganas, de ver, se los juro que yo tenía todas las intenciones el año pasado de galardonarlo, de hecho le mandamos la propuesta, pero no pudo porque quise galardonarlo aquí en el Carnaval de las Carolinas. De hecho mucha gente me dice, pero ¿para qué lo vas a traer si ya pasó de moda? Y ahora, pues, ¿qué les puedo decir? Me quedé con ese sentimiento y con las ganas de que estuviera con nosotros para galardonar su trayectoria a Javier López Chabelo aquí en el evento de las Carolinas. Por otro lado, la mujer hispana juega un papel muy importante, ponga atención a esto, en el desarrollo de proyectos que benefician a cientos de latinos residentes en el condado de Charleston. Claudia Newbern es una colombiana que, gracias a su pasión por la docencia, muchos jóvenes recién llegados de países hispanos tienen un lugar donde adaptarse, por supuesto, a este nuevo entorno. De esto nos habla Carlos Cárdenas, que está con nosotros, por supuesto, para darnos la información. Mi querido Carlos, cuéntame, adelante. Hola, especial saludo para todos. Historias de héroes anónimos hispanos se registran en la vida cotidiana aquí en la costa este de Carolina del Sur. En este mes de la mujer tendremos la historia de Claudia Newbern, una profesora colombiana que gracias a su pasión por la docencia se ha logrado ayudar a muchos jóvenes hispanos y de igual forma a sus familias. Son las 2 de la tarde en North Charleston. En High School RB Stahl es la hora de un break y para Claudia Newbern es un buen momento para acercarse a sus estudiantes. Para ella es importante conocer cada necesidad de los jóvenes latinos recién llegados a Estados Unidos.
¿Está todo bien con tu voz? ¿O nada? Sí, todo bien. ¿Está loco de normal? Ser mujer hispana en los Estados Unidos va mucho más allá de un acento marcado por los diferentes dialectos latinos. Es un ser lleno de pasiones, con grandes capacidades intelectuales y culturales. Claudia Neuber es uno de esos seres que se apasiona por enseñar y que con sus capacidades ha logrado construir el sueño de ser la vicerrectora del High School con el mayor número de jóvenes hispanos en Carolina del Sur. Entonces yo sabía que desde ese punto de vista podía abogar más por los muchachos, tomar soluciones, crear soluciones, abogar con ellos, con el distrito, con el estado, con la administración en general de la escuela. Entonces terminé mi maestría en administración educativa y terminé siendo acá una vicerrectora en la escuela. Ya hace 7 años tengo ese puesto. Nació en la ciudad de Medellín, en Colombia, y llegó a Estados Unidos en el 2002 con un programa docente e intercambio cultural. No estaba en sus planes quedarse, pero llegó el amor y tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Entonces fue difícil tomar esa decisión de quedarme acá. Nunca fue mi plan. Yo pensaba venir por los 3 años que era la visa de intercambio cultural con la que yo me vine, y pues me iba a devolver para Medellín a los 3 años, pero ¿qué se puede hacer? El amor llegó. Y entonces me tocó tomar esa decisión y hablé con mis papás y ellos decían, la felicidad está donde nosotros somos felices, donde tú estés feliz. Desde la docencia, la profesora Neuber ha logrado ayudar a muchos jóvenes y sus familias en el condado de Charleston. Ella es una de las creadoras del centro educativo para recién llegados dentro de High School RB Star. Pues como docente de verdad que me encanta porque puedo ver a los muchachos todos los días, todo el día. Entonces chequeo con ellos, ya sé cómo están, quiénes están, cómo te van en las clases. Y pues como mujer latina y profesora, pues orgullosa de poder ayudar no solamente a los muchachos, pero a las familias. Hoy esta mujer colombiana, gracias a su pasión por enseñar y al gran amor por ayudar a su comunidad, se convirtió en la vicerrectora del Newcomer Center de la Escuela de Secundaria RB Stahl en North Charleston. Si quiere conocer más detalles de esta historia, las podrá obtener en nuestra edición impresa de Hola News. Esta es la información que tenemos por el momento desde Charleston, Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Gracias, Carlos, por la información desde Carolina del Sur. Ahora vamos a darle, más bien dicho, un vistazo a las condiciones del tiempo para que se prepare usted mañana martes. Ahí está la información. Escucha la mejor música latina en Latina FM, con estaciones en 3 estados. Siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babacita, tú eres
bebé soto, friquitón, no mo, se te nota. Tropical. Papi, dame un consuelo, seré la cura. Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina, tu música. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Con ustedes aquí en Hola News edición especial hoy lunes, y bueno, vamos a hablar del Charlotte Football Club, que nuestro compañero ya está con nosotros, por supuesto, QC Javi, quien tiene los detalles de Charlotte Football Club de este pasado fin de semana. Amigos de Hola News, estamos aquí una vez más en el Banco de América para celebrar a Charlotte FC, que hoy juega con la nueva camisa que se llama Crown Jewel. Entonces estamos súper emocionados, obviamente pueden ver que los colores son un poquito diferentes, pero estamos aquí en el estadio, entonces vamos a dar la vuelta rapidito y ver cuál es la predicción de varios de los fanáticos de Charlotte FC. ¡Vámonos! Ana María, fanática de Charlotte FC, ¿cuál es tu predicción para el día de hoy? 2-1 ganando a Charlotte. ¿Estás emocionada? Sí, claro. Ana María, te tengo una pregunta que es un poquito diferente. ¿Qué te parece la nueva camisa de Charlotte FC? Muy linda, el color increíble, me encanta. ¿Te vas a comprar una hoy? Posiblemente, si ganas nos la compramos. ¡Listo! ¡Ahí está! Próxima.
Protégete. Visita vacunate.nc.gov. Gracias, mi querido Chius y Javi. Y por supuesto que estaremos pendientes de todas las actividades de Charlo Fútbol Club. Mientras tanto, le deseamos a ese gran equipo pues lo mejor de lo mejor. De esta manera llegamos al final de este noticiero de hoy lunes. Tenemos una cita muy importante mañana. Ya sabe, soy Alex Ruiz. Como siempre, es un placer saludarles. Y una vez más, muy agradecido y muy agradecido.